hambre del pueblo de Venezuela, es una burla la necesidad de tantas comunidades que hoy no les ha llegado ni el subsidio de alimentación, porque eso es lo que es el CLAP, ahora le llaman CLAP, antes le llamaban Pedeval, antes le llamaban Mercal, antes le llamaban Plan Bolívar 2000, siempre ha sido una fuente de corrupción, donde incluso lo demostró México, por cierto, cómo se robaron el dinero de ese subsidio de alimentación, cómo se pudrió la comida en su momento. Ahora, tratan de manipular con ese subsidio de alimentación al pueblo de Venezuela, no engañan a nadie. Esas cajas que hacen falta ahorita en Macarao, o hacen falta en Maiquetía, o hacen falta en Tucupita, es una burla, insisto, para los que no pueden ni tener el subsidio ni ir a la bodega a comprar, porque o no hay o no alcanza. Entonces, es lamentable ya la postura de un régimen absolutamente aislado, absolutamente desconectado de la realidad del venezolano, y no para nada evita lo que va a ser un hecho que el 23 de febrero tengamos la mayor cantidad de acopio de ayuda humanitaria, el 22 de febrero haya un gran evento cultural a nivel mundial, no para quitarle el plata a los venezolanos, no para que ellos agarren y saquen y monten dinero con dinero de nosotros, que hace falta para comida, para medicinas, no, al contrario, eso que va a pasar el 22 es para recaudar mucho dinero, casi 100 millones de dólares para la ayuda humanitaria en Venezuela, a la cual agradecemos no solamente a los artistas, sino también a las personas que están haciendo posible ese gran evento en ayuda a las más necesitadas en nuestro país. Presidente, ¿lo veremos acompañando a los venezolanos en la frontera en el recibimiento de la ayuda humanitaria? Estaremos en varios, recuerden que son varios puntos de entrada, son varios puntos de acopio a nivel nacional, y estaremos en alguno de los puntos sin duda colaborando con el ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela. Por último, ¿nos podría aclarar detalles de esta instalación? Sí, muy importante, acabamos de instalar la comisión delegada, con la presencia de todos los presidentes de comisión, los presidentes además de los proyectos especiales que está llevando el Parlamento Nacional a nivel de Plan País, ayuda humanitaria, las comisiones permanentes, todo lo que tiene que ver con CITCO, cada una de las comisiones rindió cuenta en materia de protección de activos de la nación, en materia del estatus que tiene CITCO para el control de los activos, el estatus que tiene el Plan País, las leyes para implementar la transición en Venezuela. Así que, por la vía de los hechos, implementando la transición, el Parlamento Nacional, a través del ejercicio de sus comisiones, a través del ejercicio del poder y la delegación que nos ha hecho el pueblo de Venezuela para emprender la transición. Ante la negativa de un usurpador a seguir insistiendo en hacerle más costoso cada día al pueblo de Venezuela, debemos avanzar entonces en cada una de las etapas del cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Así que esta instalación de la comisión delegada...